Desde este viernes 3 de febrero, los usuarios de las zonas más al sur del país tienen acceso a la primera estación móvil habilitada por la empresa DECRA. Dicha estación está ubicada de manera temporal en Ciudad Neily, en el cantón de Corredores, mientras se habilitan nuevos espacios en otras zonas aledañas. Para acceder al servicio, los interesados pueden hacerlo mediante el sitio web de DECRA.cr o por medio de la línea 4011-00. A esta estación pueden acceder los propietarios de vehículos de Ciudad Neily, Canoas, Zambito, Zabalito, Cotobruz, Corredores, Río Claro y toda la zona de Golfito. El espacio físico fue facilitado por el Consejo Nacional de Producción en convenio con el gobierno local de Corredores, esto como parte del trabajo interinstitucional. Sí, estamos sumamente orgullosos y felices de poder el día de hoy estar inaugurando la estación móvil del sur, donde sabemos que muchas personas de la localidad se estaban desplazando muchos kilómetros para poder hacer la inspección del vehicular, y ya con esta móvil pues la expectativa es que puedan venir. Importante mencionar que con su cita previa para hacer la inspección vehicular. También agradecerle a las instituciones de gobierno que hicieron esto posible, que trabajamos en equipo como COSEBI, a darle un grato agradecimiento a la municipalidad, a la alcaldesa Emil, ya que trabajamos en conjunto para poder darle el mejor servicio a las familias del sur, a nuestras familias costarricenses que están localizadas acá, para poder garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras, llegando a nuestros trabajos, a nuestros hogares, de la mejor manera, que es garantizando una inspección vehicular para saber cómo está el estado de nuestros vehículos. Esto va a cubrir Río Claro, Ciudad Neily, Canoas, Zambito, Zabalito y todas las zonas circunvecinas para que sea conveniente que ellos vengan a la inspección técnica vehicular. En alrededor de unas 4 semanas estaremos habilitando una segunda estación móvil en la zona de Tarrazú. Esas estaciones móviles van a estar circulando por el país tratando de darle cobertura en proximidad con tiempo de viaje conveniente a todas las personas en los puntos más lejanos del país. Móviles ha sido un trabajo en conjunto, dado que ahora estamos operando en terrenos propiedad del Estado. Hemos realizado actividades directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el Consejo de Seguridad Vial y también colaborando con las municipalidades. Para poder llevar a cabo la instalación es necesario contar con infraestructura adecuada. Necesitamos electricidad, necesitamos conexiones de internet y hemos trabajado arduamente con todos las autoridades. Tras el proceso de amnistía para vehículos que el año anterior no habían realizado la inspección técnica vehicular, la empresa informó que aún hay un total de 98.000 propietarios de vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3 que no han realizado la inspección correspondiente al 2022. También hay otro grupo de usuarios a los que se les vence la amnistía el 9 de febrero, correspondiente a las placas 4, 5 y 6.